Estoy muy contento, tal como lo ha manifestado la señora ministra, de estar aquí en Ventanilla junto con el alcalde y con todos ustedes y con el Grupo de Supervisión y Transparencia para hacer entrega de esta cantidad de alimentos que son solo una de las maneras en las cuales el Gobierno de Transición y Emergencia está haciendo todo lo posible para responder a la pandemia y a la situación de crisis sanitaria que tenemos con sus secuelas económicas y sociales. Si bien el Gobierno de Transición y Emergencia se encuentra operando con un sentido de urgencia en todos estos campos y también en el proceso de entrega de alimentos a través de Calibarma, que seguirá operando en los colegios, ahora tenemos de manera extraordinaria la entrega, usando parte de los recursos que no se utilizaron el año pasado de Calibarma, de estas raciones de alimentos que estamos poniendo a disposición del pueblo y la ciudadanía de Ventanilla. Quisiera destacar que esta estrategia que ha organizado la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, responde a un criterio claro y básico y a un proceso que tiene 5 etapas, 5 pasos. El primero, algo que le pedí que hiciera cuando recién empezamos a conversar sobre esta posibilidad, es tener un registro unificado y georreferenciado de las ollas comunes y comedores populares. Esto no existía hasta la gestión de la ministra Vargas en el Gobierno de Transición y Emergencia. Ahora sí ya lo tenemos, sabemos dónde están, sabemos quiénes son y sabemos cómo apoyarlos. En segundo lugar, se trató de trabajar de una manera ordenada y armónica, como lo han enfatizado el señor alcalde y la señora ministra. Se ha hecho una plataforma entre varios actores que incluyen a los gobiernos locales, al sector privado, a las iglesias y el gobierno nacional, de tal manera que el trabajo no sea aislado, cada uno haciendo las cosas por su cuenta, sino sea conjunto y nos permita tener mucho más impacto que el que hubiera tenido simplemente la suma de iniciativas individuales. Esta es una demostración que cuando se trabaja en conjunto y de manera coordinada, el todo es más que la suma de las partes. El tercer paso, después de trabajar en conjunto, ha sido un proceso de planificación territorial concertada, de tal manera de poder distribuir los alimentos hacia donde más se necesita. Esta lógica de intervención se está aplicando en 19 distritos en Lima Metropolitana y Callao, y luego se estará muy pronto iniciando en las comunidades nativas de Cusco, Junín y Puno, y sobre todo en las provincias en alerta muy alta y extrema en 12 regiones del país. Este es el tercer paso. Además de tener como primer lugar el registro unificado y georreferenciado, en segundo lugar de convocar a todas las personas, el tercer paso ha sido identificar las zonas y los lugares donde va a trabajar este programa de apoyo. El cuarto paso, y muy importante, del cual estamos siendo testigos el día de hoy, es algo nuevo y algo que caracteriza al Gobierno de Transición y Emergencia. Dijimos que íbamos a gobernar con transparencia, dijimos que íbamos a gobernar diciendo las cosas como son y respondiendo a la ciudadanía. Y este cuarto paso ha sido instalar por primera vez un comité de transparencia y acompañamiento en cada una de las zonas priorizadas. Estos comités están constituidos por miembros de la sociedad civil y de la comunidad para garantizar el acompañamiento en el proceso de planificación, atención, la generación y activación de alertas y en el proceso de rendición de cuentas.
Estamos convencidos, como lo hemos dicho en muchísimas oportunidades, que no solo el Estado, sino el Estado, la comunidad organizada, la sociedad civil organizada y el sector privado tenemos que trabajar juntos para enfrentar, en primer lugar, la pandemia y, en segundo lugar, para resolver los problemas más importantes del país. Y el último y quinto paso en este proceso ha sido establecer un modelo de gobernanza, de conducción de esto que promueva el trabajo constante de los gobiernos locales, de tal manera de fortalecer sus capacidades y asegurarnos de que sus objetivos y los nuestros se cumplan al mismo tiempo. En resumen, la única manera de comenzar bien nuestro tercer siglo de vida independiente, que está a menos de 3 meses vista, es trabajando juntos, unidos por el Perú, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil, las iglesias, la academia, todos unidos, las comunidades, todos unidos en función de un objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas, pero previamente de responder a estos enormes desafíos que nos ha puesto la pandemia a todos. Ahora hacemos entrega de casi 38 toneladas de alimentos a la Municipalidad de Ventanilla delante de los miembros del Comité de Transparencia y Acompañamiento, que va a permitir atender a más de 6.000 ciudadanos y ciudadanas en los próximos días. Como ven ustedes allí, estamos distribuyendo conservas de carne de pollo, gallina, leche evaporada, hojuelas de avena con quina, arroz, fideos, lentejas, es decir, toda leche, aquellas cosas que son básicas para el alimento de la ciudadanía. Si bien Cali Warma el año pasado distribuyó una cantidad enorme, como lo hace a los establecimientos escolares, como dije anteriormente, en esta oportunidad, ya que no se pudo redistribuir a todos los colegios, como era el programa inicial del año pasado, el remanente lo estamos usando, además, para apoyar a las familias más vulnerables en los distritos que sabemos requieren la atención, tanto del gobierno local como del gobierno central, como articuladores de este esfuerzo conjunto que he mencionado. Durante este periodo vamos a atender a Lima Metropolitana, en Lima Metropolitana los distritos de Villa María del Triunfo, Ventanilla, Callao, Mi Perú, Ancón, Ate, Caraballo, Comas, El Agustino, Independencia, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Pachacama, Puente Piedra, Rima, San Juan de Lurigancho, Santanita y Villa El Salvador. Es decir, a gran parte de los distritos que requieren apoyo, porque sus ciudadanos están enfrentando situaciones bastante difíciles. Además de eso, haremos lo mismo con comunidades indígenas que pertenecen, como dije anteriormente, a Cusco, Junín y Puno, y también a las provincias que están en alerta muy alta o extrema, en Arequipa, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Lurín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Piura y Tacna. El gobierno de transición y emergencia, como pueden ustedes haber visto, sido testigos de los viajes que hacemos los miembros del Ejecutivo y especialmente los ministros y yo, gobierna para todo el país, para todas las regiones. Consideramos que todas las regiones, todas las provincias, todos los distritos son importantes, tienen la importancia central para todos nosotros, porque todos los peruanos y peruanas somos iguales. Vamos a continuar trabajando de una manera concertada, en conjunto, como he mencionado anteriormente, y agradecemos muy especialmente la labor de todas las instituciones involucradas en este proceso que nos ha permitido hacer la entrega que tenemos hoy y fortalecer el trabajo y apoyar el trabajo organizado desde abajo que están haciendo las ollas comunes. Esta es una demostración de la solidaridad y el espíritu de cooperación que caracteriza a todos y todas los peruanos y que especialmente sale a relucir en situaciones adversas. Señor alcalde Espadaro, muchas gracias a usted y a las vecinas de Ventanilla por la organización de este Comité de Transparencia y Acompañamiento
que permitirá constatar, preservar y vigilar la legitimidad del proceso de asignación y distribución de los recursos que estamos destinando a los gobiernos locales. Los felicito especialmente a ustedes, señoras, Karina, Blanca, Angie Paola, Carmen e Isabel, por el trabajo, por la dedicación que vienen haciendo para este proceso y por lo que seguirán haciendo en bien de la comunidad de Ventanilla y porque son el ejemplo de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en otros lugares del país al distribuir alimentos con transparencia y de una manera clara como caracteriza al gobierno de transición y emergencia. Pero no olvidemos, ya estamos teniendo las vacunas, ya estamos avanzando en el proceso de vacunación. La colaboración de las municipalidades y los gobiernos locales y regionales ha sido fundamental en esto. Ya tenemos más de 1.200.000 peruanos y peruanas vacunados con la primera dosis. Tenemos ya casi 750.000 con la segunda dosis totalmente inmunizados. Esta semana nos llegan 700.000 dosis de Pfizer, la próxima semana nos llegan otras 700.000 dosis de Pfizer y la tercera y cuarta semana de mayo nos llegarán ya no 700.000, sino 790.000 en la tercera y cuarta semana, además de lo que recibiremos de AstraZeneca y, por supuesto, de las negociaciones que venimos haciendo para continuar recibiendo vacunas de Sinopharm y para empezar a recibir vacunas de otros proveedores. Desde el primer momento hemos hecho todo lo posible. Llegamos cuando no había ningún contrato firme para conseguir vacunas. Ahora tenemos contratos firmes y firmados por 48 millones de dosis de aquí a fin de año y trataremos de que vengan lo más rápido posible para terminar de vacunar a todos los adultos mayores que deseen hacerlo antes que termine el gobierno, pero además de eso, a grupos de poblaciones extremadamente vulnerables que tienen algunas enfermedades genéticas, congénitas o degenerativas. Esto es lo que estamos haciendo en el gobierno de transición y emergencia para dejarle al próximo gobierno que vendrá el 28 de junio la situación saneada, lista y la confianza y la esperanza de que el Perú puede mejorar su situación, que puede ganarle la lucha contra la pandemia. Mirando lo que dice el señor alcalde, esos letreros que quizá alguno de ustedes no pueden ver, lo que dice es: los límites, como los miedos, a menudo son solo una ilusión. Sigue corriendo, no dejes que tus excusas te alcancen. Todo sacrificio será recompensado con el éxito. Ese mensaje que aquí en Ventanilla se dan en otras circunstancias a los deportistas que están acá, es el mensaje que desde Ventanilla queremos darle a todo el Perú. Señores, muchísimas gracias.
Buenos días a todas las autoridades presentes. Mi pregunta para el presidente Sagasti sería, en todo este tiempo de pandemia se han visto una serie de restricciones y medidas sanitarias en cuanto al toque de queda, pero sin embargo no se ha visto la misma rigidez en cuanto a la Policía Nacional y militares. ¿Cuál va a ser las medidas que usted como jefe de Estado va a adoptar? Por otro lado, también para el alcalde de Ventanilla, recientemente el Congreso ha aprobado en el que los municipios puedan adquirir las vacunas. Sin embargo, falta que se pueda promulgar por la presencia, tenemos el día de hoy, del actual presidente Francisco Sagasti, saber si es que han tenido alguna conversación para que esto se dé efecto y si es que ya tiene la conversación con algún laboratorio para que se pueda adquirir las mismas. Gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, el Ministerio de Interior y la Policía están haciendo todo lo posible por mantener el orden. Y como usted sabe, lo que hemos hecho durante el gobierno de transición y emergencia es cambiar el sistema de restricciones que había a la movilidad de las personas, que antes se daba por igual a todo el país. En una primera etapa pasamos a hacerlas a nivel regional y ahora lo estamos haciendo a nivel provincial. Y lo que tratamos de identificar es qué regiones están en nivel de riesgo moderado, alto, muy alto y extremo, y diferenciar la forma en que se establecen estas restricciones en cada provincia de acuerdo al nivel de riesgo que representan. La labor de la policía, pero no solo la policía, sino de toda la ciudadanía, es hacer que estas restricciones se respeten, porque están diseñadas precisamente para impedir los contagios de acuerdo a las características de la situación de la pandemia en cada provincia. Estamos tratando de hacer un proceso diferenciado. Pero no solo eso, sino como sabemos que esta pandemia es una situación muy dinámica que va cambiando, cada cierto tiempo en el Consejo de Ministros examinamos las provincias que cambian de una categoría a otra en términos de pasar, o sea ya de riesgo muy alto a simplemente riesgo alto o al revés. Examinamos eso con claridad y a partir de eso lo que hacemos es modificar las restricciones. Cada restricción que aplicamos a la movilidad tiene el propósito de prevenir el contagio y hacer y cuidar la salud de todas las personas. La policía está ayudando en eso. A veces es un poco difícil durante el toque de queda, por ejemplo, como lo sabemos, patrullar a toda la ciudad y eso permite algunos actos delictivos. Pero creemos que la ciudadanía, cumpliendo con las restricciones, con el apoyo de la policía, evitaremos cualquier problema y lo más importante de todo es cumplir de manera voluntaria y responsable, de manera responsable por parte de la ciudadanía con las restricciones que ponemos, que no se nos ocurren porque sí, sino son el resultado de ver qué indicadores epidemiológicos tenemos, cuántos contagiados, cuántos hospitalizados, cuántas defunciones, fallecidos hay en cada lugar y de acuerdo a eso establecemos la categoría y el tipo de restricciones que se aplican. Señor alcalde, creo que la otra pregunta es para usted. Con respecto a la pregunta, efectivamente el Congreso de la República ha aprobado una ley que entiendo está en manos del Ejecutivo, primero el evaluarla y de considerarse así, se promulgará o se observará. Eso es una facultad exclusiva del Ejecutivo, del señor Presidente de la República. Nosotros somos respetuosos de las normas que establece la convivencia, evidentemente, y las facultades de los municipios. Si se nos otorgara en algún momento esas facultades, aquí no hay una competencia entre instituciones. Lo que tenemos que hacer es sumarnos y contribuir para que estas vacunas puedan llegar a todos los vecinos de nuestro distrito. Y así lo haremos, si es que se da esta norma, con el gobierno regional del Callao para trabajar de la mano, no duplicar esfuerzos, no duplicar presupuestos y poder llegar también, como lo estamos haciendo hoy, trabajando de la mano y, por supuesto, mediante las medidas que da el Ministerio de Salud y los rangos establecidos por el Ministerio de Salud. Acá no nos podemos saltar de lo que establece el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, pero
tengan ustedes en cuenta que si nos dan las facultades, haremos como estamos haciendo con las canastas, como estamos haciendo con la distribución de estos productos en ollas comunes, trabajando de la mano y coordinadamente con el Ejecutivo y con el Gobierno regional. Continuación, Raúl Ábalos, de Prensa Chalaca. Muy buenos días a las autoridades, buenos días, presidente. ¿De cuánto es la base que le va a dejar de vacunas al siguiente gobierno? ¿Y si va a llegar algún lote de mascarillas que sea entregado gratuitamente al Callao? Bien, en primer lugar, ya tenemos firmados, como han anunciado en varias oportunidades, 48 millones de dosis de vacunas durante el 2021. De esos 48 millones, por problemas y dificultades en el suministro y problemas de fabricación, nos llegará aproximadamente entre 9 y 10 millones de dosis antes que termine el gobierno de transición y emergencia. Eso significa que dejaremos el resto ya contratado y listo para que el próximo gobierno lo pueda aplicar. Uno de los problemas que tenemos, que es debido a que son muy, muy pocos proveedores, en este momento hay alrededor de una media docena o máximo 8 o 9 laboratorios que están produciendo vacunas, que tienen todos los certificados de sanidad y de que son vacunas apropiadas. Pero somos más de 180, 190 países que estamos tratando de conseguir estas vacunas. Además, en algunos lugares ha habido problemas con las plantas que producen la vacuna, lo que ha restringido la oferta que nos dan. Por lo tanto, lo que hacemos es, una vez firmado un contrato firme, y daré el ejemplo de Pfizer, ellos nos avisan unas semanas antes cuántas dosis van a venir en qué fecha. Y de acuerdo a eso, programamos la vacunación. Y así se hace continuamente. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, vamos a recibir las dos primeras semanas de mayo 700.000 dosis por semana de Pfizer. Y vamos a recibir la semana 3 y 4, 790.000 dosis de Pfizer. Y luego también hemos firmado este contrato y este convenio con la facilidad COVAX, que es una organización de las Naciones Unidas que ha juntado vacunas de diferentes proveedores y las entrega en los países en desarrollo y los países de menos ingreso. Ahí tenemos contratadas ya alrededor de 12 millones de vacunas de aquí a fin de año, de dosis de acá a fin de año, y nos ha llegado ya de AstraZeneca el primer lote de 276.000 dosis que están siendo aplicadas en todo el país. Y luego, durante este mes, al final del mes o a principios de junio, nos llegará aproximadamente 1.096.000 dosis de AstraZeneca. Pero esto nos lo van avisando poco a poco dentro del contrato. Pero además de eso, seguimos negociando con otros laboratorios. Tenemos conversaciones avanzadas nuevamente con Sinopharm para tener más vacunas que vengan de China. Tenemos negociaciones avanzadas que esperemos que se concreten pronto con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, que comercializa la vacuna de Sputnik V del laboratorio Gamaleya. Y si llegamos lo más pronto posible a un acuerdo, tendremos un contrato por 20 millones de dosis. Ese es el proceso que estamos siguiendo ahora para vacunas. La segunda pregunta era sobre... las mascarillas. Mire, en el tema de mascarillas, lo que estamos haciendo, ya se aprobó el decreto de urgencia del miércoles de la semana pasada y estamos empezando el proceso para producir y comprar las mascarillas. Lo estamos haciendo de manera muy acelerada y estas se van a distribuir a través de los municipios, se van a distribuir a través de organizaciones de base, de tal manera que todos los peruanos y peruanas podamos contar con mascarillas. Vamos a comprar millones de mascarillas, algunas de las cuales van a ser de tela, que se pueden lavar, y luego las otras van a ser quirúrgicas, que se ponen encima, como ustedes están utilizando las dos, o
como estoy utilizando yo la mascarilla K95, que se requiere una sola mascarilla. Pero esto se va a hacer muy pronto y también ayudará a las pequeñas y medianas empresas textiles que producen mascarillas de tela. Gracias. Tercera pregunta, Daisy Portugués, de La República. No, no le oigo, Daisy. Muy buenos días, presidente. Mi pregunta es con relación al debate que se vivió el último sábado entre ambos candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué sensación le dejó a usted como presidente y antecesor del siguiente gobierno? ¿Le genera cierta preocupación la poca claridad de ciertas propuestas de ambos candidatos que incluso han sido consideradas como inviables por algunos especialistas? En ese sentido, ¿qué exhortación le haría en todo caso a los candidatos ya en estas semanas previas a los comicios? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daisy, sobre su pregunta. El gobierno de transición y emergencia que me honro en presidir guarda una absoluta neutralidad con respecto al proceso electoral, así como lo hicimos en la primera vuelta, lo estamos haciendo en la segunda vuelta, así es que sobre ese tema, lo siento, no voy a emitir ninguna opinión, ningún punto de vista. Última pregunta, Limay TV. Muy buenos días, presidente Francisco Sagasti, igual con todas las autoridades. ¿Cuántas personas se ha llegado a vacunar del rango de 70 a 79 años en este último fin de semana? Y si se va a terminar de vacunar a este grupo etario antes de lo programado. Además, si ya se tiene alguna programación para las personas que tienen enfermedades como síndrome de Down y otros. Bien. Mire, durante la última semana hemos llegado a vacunar una cifra récord para el Perú, que ha sido de más de 110.000 personas. Realmente ha sido un esfuerzo enorme, tanto de Lima Metropolitana como de las regiones y del Callao también. O sea que hemos vacunado más que nunca. En todos los habíamos puesto metas de alrededor de 25.000 vacunados por día, pero en todos los días hemos superado, en algunos casos con 40.000, en otros con 35.000, etcétera. O sea que estamos vacunando de acuerdo a lo programado y así lo seguiremos haciendo. Pero hay una cosa que hemos constatado, y no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Hay un pequeño grupo de personas que generalmente abarca alrededor del 15% de la población que no quiere vacunarse, sea ya por razones religiosas, sea ya por miedos, etcétera. Entonces, a pesar de que tenemos ya garantizadas las vacunas para vacunar a todos los adultos mayores, sabemos que va a haber un porcentaje que no va a querer vacunarse de ninguna manera. Dicho sea de paso, estas personas no solo son un peligro para sí mismo, sino también son un peligro para su familia, para sus seres queridos, para sus amigos, para sus compañeros y compañeras de trabajo. Entonces, por favor, vacúnense todos. No tengan miedo, la vacuna es segura, no hace daño y es el mejor escudo que tenemos. Ahora bien, lo que estamos viendo también es que hay algunos, en este caso adultos mayores, que en diferentes regiones de nuestro país viven en zonas muy alejadas y que les resulta difícil acercarse a un puesto de vacunación. Para eso, como lo hemos hecho con el alcalde Espadaro en Ventanilla, pedimos la colaboración de las municipalidades para que los puedan ayudar a trasladar a zonas en las cuales la vacuna está disponible, a las capitales de distrito, a las capitales de provincia. Pero más que eso, además, el Ministerio de Salud y Esalud tienen personas entrenadas para ir a buscar a las personas a su casa. Entonces, estamos haciendo todo el esfuerzo posible por vacunar a los adultos mayores, a todos los adultos mayores de 60 años, antes de que termine el gobierno de transición de emergencia. No podemos obligarlo, pero sí podemos pedirle a todos y a toda la prensa que por favor difundan la importancia de vacunarse. Con respecto al tema de personas vulnerables, hemos tenido hoy día en la mañana, antes de venir aquí, una reunión con el Comité de Ética, que asesora al Ministerio de Salud. Hemos estado con el
ministro de Salud, con el viceministro de Salud Pública, con la presidenta del Consejo de Ministros y con los miembros del Comité Consultivo. Lo que estamos viendo es que hay condiciones que son genéticas, que son condiciones con las cuales uno nace, condiciones que realmente son terribles y que no son de nada que tiene que ver con el comportamiento de la persona ni del medio ambiente. Es un accidente de la naturaleza en el cual estas personas se hacen muy vulnerables. Usted ha mencionado el caso de niños con síndrome de Down que tienen trisomía 21, un cromosoma más en el gen número 21. También hay personas que tienen distrofia muscular. Hay personas que tienen una cantidad variable de problemas congénitos, no solamente genéticos, sino congénitos o degenerativos. Estas personas van a ser parte del grupo que se vacune junto con los adultos mayores. Y tan pronto dispongamos de las vacunas para hacerlos, aquellos que tienen problemas genéticos, aquellos que han tenido dificultades de esta naturaleza desde el nacimiento, van a tener una prioridad. Y luego seguiremos con aquellos que tienen algunas enfermedades que no son genéticas, pero que sí son de alto riesgo. Por ejemplo, aquellas personas que están en diálisis por los riñones, que tienen que ir con frecuencia a un hospital que sabemos puede estar expuestos a contagio. Personas que están en tratamiento activo con cáncer. Estamos haciendo eso y agradezco mucho a todos los miembros del Comité de Ética que nos han dado guías, sugerencias que nos permitan de una manera ética y responsable vacunar a aquellos que son más vulnerables por una variedad de razones. Muchísimas gracias.